todos, ya estamos aquí. Vamos a hacer al cholo, pero le vamos a rehacer, porque aquí es un dibujo del himno del Atlético de Madrid que hice yo no sé en qué año, hace 7 años por lo menos. Y lo vamos a hacer, lo vamos a rehacer un poco. Porque no me gusta del todo, porque bueno, pues era otra época. Y voy a ir a por la tableta, que la tengo aquí. Le vamos a quitar la opacidad, le vamos a apagar los ojos que les pongo yo ahora siempre, que son todos felices. O casi siempre felices. Con lo cual, hacemos así, nos vamos aquí y nos acercamos. A ver si no me va mal el ordenador, hombre. Entonces voy a repasar esto. Algún detalle que vamos a cambiar y poco más. Aquí hay un problema, y es que esto no tiene que ir aquí. Esta foto tiene que ir aquí. Y ahora ya sí. Bueno, le vamos a mantener algunas cosas.
Me falta hacerle las manos y los botones de la camisa. Vale, ya está hecho. Vamos a ver. Lo pasamos a trazo más grueso. Hacemos el trazo así. Le aplicamos esto. Vamos a ver. Vamos a llevarlo aquí. Este texto, si me deja elegirlo, lo voy a poner más pequeño y más ahí. Esto lo ponemos en 100% para elegir colores y nos lo traemos aquí al lado. Porque menos la piel que se la cojo de Villa, todo lo demás va a ir del color que era. Los botones se los voy a poner blancos. Los dientes también. Vamos a ponerle el trazo un poco más fino. Vamos a ponerle un pelín más grande.
Ahí lo tenemos. Me falta aplicarle sombra. Lo vamos a hacer ahora mismo. Esto sí, no hay quien lo haga. Voy a quitarle el color de relleno. Voy a ponerlo más fino. Ahora sí. Lo guardamos. Lo vamos a exportar. Estoy por ponerle el escudo al Atleti, yo creo que va a quedar mejor. Vamos a abrir aquí este escudo que tengo aquí hecho el escudo de la Leti. Vale, aquí le vamos a poner espacio entre líneas un poco más pequeño. Y ahora, control C, le metemos trazo blanco, edición, pegar en el mismo lugar. Vamos un poco abajo. Vamos a
hacer el escudo un pelín más pequeño. Y bueno, aquí se ve la diferencia entre uno y el otro. Este es el del himno del Atleti, que lo podéis ver en YouTube, con dibujos. Y este es el nuevo cholo. Bueno, cambia un poco más al estilo de como lo hago ahora, pero basándome en este dibujo. Y nada, lo voy a dejar aquí, así. Lo voy a pasar a las redes sociales, lo voy a colgar ahora en las redes sociales. Ilustraciones. Aquí le vamos a llamar. Bueno, está en la carpeta Simeone. Ahí. Una cosa te voy a decir. Para ponerle esta línea, ni se la pongo. La saco un poco allá y ya está. Exportar para web, guardar, reemplazar. Guardar. Vale, ya la tengo. Voy a enviarla por correo. A ver, vamos a enviárnoslo. Bueno, a ver si me ha llegado bien. Te lo subiré ahora con el móvil. Bueno, no sé si ahora o mañana. Bueno, esto tampoco se tarda mucho en subir. Descargar, a ver si lo tengo bien. El Cholo Simeone. Perfecto. Venga, pues vamos a hacer una raid y nos vamos.
Desconectamos el directo en cuanto hagamos la raya. Vamos a un canal de deportes, venga. Venga, a Héctor Sales. Promo. Héctor Sales. Siempre me confundo. Venga, vamos al canal de Héctor Sales. A ver, hay bastante. Voy a quitar la música. La verdad que no le damos a iniciar red. ¿Cómo lee a los del Barça? Los del Barça solo leo a Yannet, que es lo único que me cae bien. Y le voy a mandar un saludo con algún beat. A ver si me deja. A los moderadores no los leo. Fíjense que a Martín no los leo nunca. Eso es así. Muchas gracias a Jesús por ese host. Seguri, mira por su ausencia, dice Luis. ¿Pero por qué dijiste eso, Luis? ¿Por lo de Canarias? ¿Por qué dijiste lo de los restaurantes? ¿Por qué lo comentas? Dice Martín, Héctor, estoy para entrar un ratito. Sí, luego en un poquito entras ahí y haces de refuerzo aquí como debe ser. Dice, debería hacer moda Juanca para tener un mejor control. No va a pasar nunca, te lo voy diciéndote ya. Dice, ¿por qué muchas ciudades solo comen en restaurantes de cadena? No, para nada. A ver, aquí hay bastante, ¿eh? Aquí hay bastante. Pero, como en todos lados, ¿no? Pero no. Yo, por ejemplo, siempre hago de comer en casa, ¿verdad? Sí, siempre hacemos aquí de comer, aquí de todo, que lo hagan. Pero no somos de comer mucho por fuera. Yo, por lo menos, no soy de comer. A veces sí, obviamente, no tomo de ser, pero no. Por ejemplo, la universidad sí que lo hacía mucho más, pero ahora ya no mucho. No sé si donde tú vives no hizo mucho de eso, en Colombia y tal, pero no. No suelo hacerlo mucho. Cuando me apetece, sí. No sé lo que dijo Martín, pero algo. No, aquí por eso. Eso es la crack, mismo dibujar al Cholo como regalo por el décimo aniversario de la Atleti. Qué bonito, pasa el link, hombre, claro que sí. Eso que es uno de los grandes aquí, uno de los mejores dibujantes que tenemos aquí por el chat. Así que pásalo, hombre, para que vean lo que han marcado. Así a ver, voy a subir eso, muchas gracias por eso. Lo voy a subir ahora a mis redes sociales. Vale, pues vamos al tema. Cavani marcó gol en el United, sí. El United doy, metió Cavani y falló otra también bastante clara Cavani, pero sí. Cavani fue. Te dejo mi Instagram. Ya, bueno. Y fue importante. La verdad. Vale. Y ahora, último comentario que leo y nos pasamos a leer, en este caso, el mercado de hoy. Bueno, pues todo lo que ha sucedido, el resumen de lo Instagram.com barra Jesús Medina. ¿Qué puede llegar a suceder en los próximos días? Por cierto, se publica la mayoría de diarios, se retrasa el fichaje de Ferran, por ejemplo, y abre el Marca con la revisión de os la dejo. Documentación, dilata el anuncio del fichaje de Ferran, Mundo Deportivo creo que habría con lo mismo, además se lo voy a confirmar. Mundo Deportivo habría con la oficialidad y le voy a dejar otro se retrasa por problemas burocráticos. Bueno, los asuntos burocráticos se ha escuchado bastante hoy, se ha escuchado bastante en el día de hoy, así que eso lo tengo comentando. Voy a subir ahora a mis redes sociales, de Instagram, pues ahí lo tienen, ya lo saben, ahí lo tienen para quien quiera ver los atléticos y los que no sean atléticos que quieran ver el dibujo del Cholo de nuestro amigo Jesús, ¿no? Así que ahí lo tienen. Vale. Le voy a poner. Vale, bueno, vamos a ponernos con ese tema. No le voy a decir nada más, porque anda muy liado y siempre anda con. Vale, por cierto, lo que quiero hablando con la gente, así que sí, sobra. Bueno, yo me voy. Hasta otra, señores.